De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores. Turno ahora, última entrevista en la jornada de hoy, martes, con Eligio García, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija. Eligio, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de ese pleno celebrado en la noche de ayer, del que el portavoz de Izquierda Unida destacaría qué asuntos. A ver, ¿qué temas? Pues una vez más tenemos que tirar del punto de mociones, porque, hombre, aunque se tramitan otras cosas, como puede ser en materia urbanística, el deslinde de un par de vías pecuarias, fundamentalmente el debate político, el debate que creo yo que interesa a la ciudad y que la ciudad una vez más se pierde con la no presencia de las cámaras de televisión en el pleno, pues son las mociones que vamos presentando y que tienen una vinculación directa con los problemas que más afectan a la ciudadanía écijana. Entonces, en concreto, nosotros presentamos una moción, que es una moción para que se tramite directamente por los servicios municipales el ingreso mínimo vital. Es un gran avance para la sociedad el tener cubierta esa situación de desempleo, que hay gente que años y años desempleados de larga duración, y entendemos que ese ingreso mínimo vital, que no es tan complejo de rellenar y que facilitará mucho la vida de la ciudadanía, teniendo en cuenta que es un mínimo en función del número de integrantes de las unidades familiares, pues que directamente lo tramite el ayuntamiento con sus funcionarios, sus técnicos, y no como alternativamente lo estamos haciendo nosotros, porque creemos que somos un partido útil y que la gente tiene esa demanda desde el propio Grupo Municipal de Izquierda Unida. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, en efecto, viene atendiendo a muchísima gente, ¿no? Eligio, durante los últimos días, durante las últimas semanas en la en el Grupo Municipal, allí en la Plaza de Bastos, y han sido cientos, nos consta, los ecijanos que ya... Sí. Están tramitando este ingreso mínimo vital gracias ya a la ayuda, ¿no?, que se les presta desde el Grupo Municipal. A día de hoy, 30 de junio, yo creo que habremos superado las 200 familias, seguramente, porque ayer iban ya 190 y algo, y está claro que es una demanda importante. Ha corrido mucho la voz de que este grupo municipal, también de manera un poquito no con tanto entusiasmo, pero sí también lo están haciendo otros grupos, podemos estar apoyando también algo, e incluso el PP nos consta que alguna gente también se están acercando. Pero claro, esto debiera hacerse de manera más oficial y no de manera un poquito oficiosa como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros nos estamos ofreciendo para ayudar a la ciudadanía. Uh-huh. Ahí la ciudadanía puede rellenar una solicitud, pedirlo desde a partir del 15 de junio, y entonces, pues claro, hay una cierta aglomeración de gente porque la gente necesita esa ayuda. Venimos de una situación, de un confinamiento, que mucha gente ha perdido el empleo, y empleos que muchos de ellos pues no estaban, digamos, a la luz de todos los parabienes, sino que pertenecían más a una situación, no sé, que limpiaban casas o que no podían estar de alta, y entonces esta familia ha visto mermada rápidamente su economía familiar, y entonces necesitaba, al no poder estar en la economía sumergida, la luz que da este ingreso mínimo vital. Usted hace unos días, de alguna forma, no sé si el término es adecuado o no, instaba al gobierno local de la ciudad a que pudiera firmar, ¿no?, que el ayuntamiento firmase pues un acuerdo, un convenio en definitiva con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que permitiera la tramitación de este ingreso mínimo vital a través del propio consistorio. Ese es el mecanismo, esa es la herramienta que habría adecuado que utilizar. Uh-huh. Es que en eso consistía la moción era muy clara. El Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo, que es el que aprueba el ingreso mínimo vital, permite en su artículo 22.2 que las entidades locales que lo consideren oportuno puedan directamente firmar un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y asumir y compartir, digamos, esas competencias. Entonces, como la ley te da pie a eso y permite que los ayuntamientos, que son las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos, que conocen mejor la situación, porque nosotros apostábamos directamente porque fueran los servicios públicos municipales, que fuera un instrumento más. Lo mismo que hay subsidios, hay ayudas rápidas, pues que también se ofreciera el ingreso mínimo vital a aquellas personas que no puedan acogerse a otro tipo de ayuda. Y entonces, si no, desde, nos da igual el servicio, ese servicio se abre un servicio específico, pero que sea la garantía, el aval del Ayuntamiento de Écija, de la Administración Pública Local nuestra, de la Corporación, digamos, en pleno,
gobierno la que haga este trabajo y no que lo tengamos que hacer nosotros. Nosotros no buscamos, como se nos acusó en el pleno ayer, arañar votos. Justo lo contrario, si estamos ofreciendo ese servicio, que lo haga directamente el ayuntamiento. Nosotros no queremos decir callarnos y decir, no, no, lo hacemos nosotros aquí, vamos a ver. No, no, no. Aparte de que arañar votos, ¿cómo? Si, primero, es de manera gratuita. Segundo, no pedimos carné a nadie de ningún partido político. Nos da igual su ideología política. Simplemente es un servicio a la ciudadanía. Cualquier ciudadano o ciudadana que viva en Écija, si tiene derecho a ese ingreso mínimo vital y quiere pedirlo, nosotros le vamos a echar una mano. Pues vamos a ver, ¿no? Si en efecto se firma ese convenio. Esperemos que sí, porque incluso hay una disposición adicional que permite que se pueda sufragar los gastos y hay que contratar nuevo personal. Uh-huh. Y también lo poníamos en evidencia en esa moción, que si es necesario, pues que se plantee un modelo de convenio, que llegue dinero al ayuntamiento para que el ayuntamiento, que no es el principio quien tiene la competencia, pueda asumir esa competencia. Claro, porque la competencia es del Instituto Nacional de la Seguridad exacto, Social. Exacto, del ¿no? Ministerio de Seguridad Social. En definitiva, del Gobierno. Del Gobierno de la Nación. Del Estado, está claro. Del Gobierno del Estado. Del Gobierno del Estado. Del resto de las mociones, Eligio, ¿quiere comentar alguna? Hombre, de las pues, que se presentaron, sí, me refiero. Había una moción que nosotros también habíamos avanzado, que la presentó el PSOE, que es el tema plan del plan aire, claro. Es que estamos en una situación bastante curiosa, porque además se dio una circunstancia que nos llamó mucho la atención, porque el portavoz del grupo municipal Vox criticó el ingreso mínimo vital, o sea, que te den la paguita, como él dijo, pero sin embargo también criticó o no vio bien que se hagan este tipo de planes que llegan de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos para contratar a gente. Y ahora resulta que en proporción con el último que llegó de 2018 al que va a llegar ahora, pues se reduce en un 75%, se le cambia el nombre, esto eran los emplea, la gente los conoce como plan emplea, se reduce un 75% los ingresos y se reducen las contrataciones en torno a 244 familias, creo recordar. Por tanto, vamos a ver, si no podemos contratar y tampoco podemos, si no hay contrato, de alguna manera subsidiaria, dar un ingreso para que la gente viva, ¿cuál es la solución? Uh-huh. ¿O es que estamos solo mirando a determinadas sociedades, digamos, no de clase trabajadora, sino que tiene otros ingresos? Nosotros nos preocupa la gente que necesita trabajar para vivir, no moción, los que viven de las rentas. En la moción que presentaba el Grupo Municipal Socialista, leo textualmente, se dice que en concreto Écija, nuestro municipio, dejará de recibir con este plan respecto al último de 2018, la friolera de 1.800.000 euros. Exacto. Es que estamos hablando evidentemente de muchísimo dinero. De 2.400.000 euros, que cantidad que llegó a Écija en 2018 para estos planes de empleo, dicen los socialistas que se pasa a algo más de 600.000, con lo cual evidentemente la diferencia es ostensible, ¿no? Y claro, mucho menos dinero, menos contrataciones, evidentemente. O hay que complementarla con los fondos propios del ayuntamiento, pero claro, el ayuntamiento es que tiene una deuda bastante considerable de gobiernos anteriores. Pues esa fue una moción que presentó el Partido Socialista. Hubo tres más que se presentaron, Vox, Podemos, Partido Popular. ¿Quiere comentar alguna? Pues, no sé, la del Partido Popular también tuvo un cierto éxito porque creo que nos preocupa a todos, porque es que hay unas pantallas acústicas, que tienen un impacto visual impresionante y hacen que cuando vienes de Sevilla para abajo por la cuesta, dirección Córdoba, es que te pierdes toda la magnífica imagen que tiene nuestra ciudad y que es un gran baluarte y atractivo para que la gente se pare y comparta un rato, un tiempo, unos días con nosotros. El Partido Popular, lo hemos hablado ya con el portavoz de Vox y anteriormente con el portavoz de Podemos, lo que propone es la posibilidad, ¿no?, de sustituir esas pantallas por otras que visualmente tengan un mucho menor impacto, ¿no? Y todos estábamos de acuerdo que pero sí. Claro, hay que estudiar el tema del ruido, evidentemente, ¿no? Exacto, el impacto acústico. Hay que hacer un impacto acústico porque, claro, el tema es el hospital. El hospital está muy cerca de la autovía y entonces pues no puedes quitarla directamente porque puede provocar un daño bastante evidente en los pacientes que hay allí. Por tanto, hágase, estudiese, tómese las medidas oportunas o sustituya. A ver, lo mismo, hay una nueva tecnología, porque esto lleva allí ya bastantes años y es menos invasiva. Desde bastante antes de la construcción del hospital. Pues, muchos años antes, claro. Y entonces, pues entendemos que habría que hacer un nuevo estudio. Ellos hablaban, estaban al Estado, el portavoz en esta materia, delegado de espacio urbano, decía que no era el Estado, que era la Junta.
es que da igual quién sea, que no nos tiremos la pelota uno a otro, simplemente hay un problema y habrá que llamar a las puertas que sean oportunas para conseguir que ese problema pues se solucione. ¿Y en qué consiste la solución? Pues en que tengamos una mejor visión de nuestra ciudad y no se nos pongan estos elementos antiestéticos y que hacen que no se pueda ver una imagen de ciudad mucho más bella, que se pierden muchas personas que transitan por la autovía. El Grupo Municipal de Podemos, por su parte, presentaba una moción para solicitar o pedir la pertenencia a la red de municipios orgullosos de nuestra ciudad, Écija. Imagino que también el portavoz de Izquierda Unida también se votamos favorable a esa cuestión. Sí, votamos a favor. Entendemos que la identidad sexual está ahí, debiera entrar solo en la esfera de la intimidad, pero no es así. Hay muchas personas que se sienten agredidas por tener una identidad sexual diferente a la generalidad. No son una mayoría, son una minoría, pero hay que gobernar para todo. Lo que se planteaba en definitiva es firmar un convenio con una asociación y que se visualice en determinados días que están ahí señalados, como pudo ser del otro día del Orgullo Gay, y no creo que provoque ningún mal a nadie, y vivimos en una sociedad moderna del siglo XXI... donde la cuestión de género y de sexo, de identidad sexual, en cualquier, o sea, tenga la ideología que tenga, cada persona piensa, actúa y se acuesta con quien le da la gana, y en eso pues no deberíamos meternos, ¿no? Entonces pues se votaron en contra nuevamente el Vox en esta materia, pues bastante retrógrado, volvemos al franquismo, y el resto de grupos pues vieron que era una moción que podía posiblemente ser, o sea, que no había ningún problema en que se votara y que entráramos en esa red. Se había propuesto, por lo visto, esa firma de convenio antes de la pandemia por una asociación, pero Podemos estimó oportuno plantearlo en forma de moción, y el resto de grupos lo apoyamos, excepto Vox. ¿Y la última moción presentada, la del Grupo Municipal de Vox, algo que se... Claro, sí, ¿no? Es que ellos quieren que el campo siga exactamente igual. O sea, entonces ahí chocamos frontalmente también, porque entendemos que buscan un modelo de agricultura decimonónico, clasista, donde la PAC llegara de manera cuantiosa a muchos agricultores muy latifundistas. Y entonces pues nosotros entendemos que hay que buscar un modelo primero alternativo de producción del campo, que es el modelo intensivo, que es el que priman más este tipo de organizaciones agrarias que potencian estas mociones, degrada mucho el medio ambiente, y luego también hay que hacer un reparto mucho más justo de la PAC y que llegue a muchísimos más agricultores y agricultores que están trabajando día a día en sus explotaciones, en pequeñas explotaciones agrícolas, y son dos conceptos diferentes de entender el campo. No hay más que recordar lo que ocurrió justo antes de la pandemia y aquellas movilizaciones que hubo en el campo a nivel nacional, efectivamente, porque es una situación muy delicada. Exacto, y además nosotros ya presentamos una moción que también se aprobó, que era para que se viera los precios, una regulación de los precios, o sea que esto no es nuevo. Nosotros, no recuerdo si fue en febrero cuando presentamos en el Pleno nuestra moción relativa a que no podía ser, estaba auspiciado un poco en estudios y en la COA, en otra serie de sindicatos agrarios, organizaciones agrarias, que es que hay una subida bestial desde el producto del campo hasta que llega a la mesa del consumidor. En unos casos, unos tantos por cientos impresionantes, hay unos intermediarios, hay unos lobbies de poder económico que gestionan todo esto, y entonces tenemos que romper esa dinámica, ese capitalismo salvaje en algo tan delicado como es la comida de la ciudadanía. No pueden meter la mano. Y entonces, algo más, portavoz, que añadir en la noche de hoy. No hemos hablado, por cierto, porque se dio un paso adelante más, me refiero al tema de la ayuda a domicilio. Se declaró la oferta más ventajosa, la de la empresa de Cilinca, que quizás fue uno de los asuntos también más importantes del Pleno, en tanto en cuanto a lo que significa de avance, ¿no?, hacia la definitiva puesta en marcha de este nuevo contrato. Izquierda Unida siempre ha defendido la gestión de lo público, ¿no? Lo manifestamos igualmente en el Pleno. Nuestro modelo de gestión de los servicios públicos municipales, y sobre todo estos que atienden a una generalidad de personas, más de 800 usuarios, es siempre un modelo de gestión público donde la calidad y el precio es mucho mejor, que haya empresas intermediarias, como en el caso
que hablaba anteriormente en materia agrícola. Las empresas tienen que hacer su papel en determinadas materias, pero no en todas. Y los servicios públicos municipales que tienen que gestionar los ayuntamientos, nosotros apostamos siempre por la gestión directa. Al final, procedimentalmente hablando, no había nada que objetar. Se han presentado dos empresas, una la Ecijana Ecilín, otra que era de un pueblo, no recuerdo cuál, de Huelva, Óbolo. Uh-huh. Y la otra pues no cumplía los parabienes que marcaba el pliego de condiciones administrativas particulares, la de aquí sí, y era la mejor oferta. Estaba basado en estudios técnicos, todo el pleno entendió que era así, nosotros nos habíamos abstenido en la comisión informativa y al final pues optamos por dar un apoyo a esta empresa porque desde luego el servicio se tiene que desarrollar. La lucha fuerte, digamos, en esta materia fue al inicio del procedimiento porque Izquierda Unida planteó la gestión directa. Uh-huh. Y mientras tanto, que no fuera tantos años, sino que fuera reducido en vez, no, creo que fueron 5 o 6 años por lo que ha salido este pliego. 5 años. Cerca de 25 millones de euros. Exacto, 5 por 5. Uh-huh. Y nosotros lo que planteábamos es que se redujera a 3. Se redujera a 3 y contaban con nuestro apoyo, pero sobre todo con una visión de a medio corto plazo ir dando pasos hasta la gestión pública. Entendíamos que de un día a otro no se puede tomar esta decisión porque hay que hacer dentro de la estructura de los recursos humanos las modificaciones oportunas de contratación, porque estamos hablando de que son 300 y pico de personas los que contratan y nosotros entendíamos que desde lo público se contratan con más calidad, si no pregúntese a cualquiera, ¿quién prefiere, dónde prefiere trabajar? ¿Desde lo público o de los privados? Tiene mucho más derecho, está más consolidado la calidad en el empleo en lo público que en lo privado. Y sí, si hay 300 y pico de familias que le están aplicando directamente una normativa laboral que es muy invasiva y muy machaquera contra el trabajador, pues nosotros queríamos una forma diferente de que se gestionara este servicio con más calidad a las trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que realizan esto, que algunas pues están todo el día en la calle cobrando poco más de 20 euros, ¿no? ¿Algo más, Ligio García? Pues nada, reivindicar nuevamente que las cámaras de televisión, la vuestra, porque no visiten los plenos, y el pleno duró 6 horas y algo, o sea que el argumento con el que cortaron de raíz las emisiones en directo desde Fija Comarca Televisión se cae por su propio peso. Cada vez que hay pleno ordinario los debates son exactamente iguales. No haya tele o no haya tele. Haya tele las no seis haya horas tele. No hay quien se las quite al pleno del Ayuntamiento de Écija. Si no cobrabais más, que está claro que no cobrabais más. Eso se lo garantizo. Por eso lo planteo aquí. Y el tema del tiempo, no hay Dios que nos quite las 6 horas de pleno, pues entonces no hay motivo justificado, aparte de que no se quiera que los plenos se retransmitan por una mayor transparencia y porque la ciudadanía conozca directamente desde su casa lo que se debate, cómo se debate, porque yo creo que a algunos les sorprendería a algunos grupos políticos lo que dicen en los medios de comunicación y lo que hacen en un pleno a puerta cerrada. Dicho queda. Eligio García, muchísimas gracias, portavoz, por estar con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias a ti. El portavoz de Izquierda Unida, Eligio García, para poner punto y final a esta serie de entrevistas en el día de hoy. Mañana es también doble turno, en este caso para el portavoz de Ciudadanos. En primer lugar estará con nosotros aquí Moisés Bermudo y luego Ángel García, el portavoz de Fuerza Écija. Así es que les esperamos de nuevo mañana en nuestro enclave local. Un cordial saludo. Buenas noches.